Creo que me he equivocado de edificio. No, no, es aquí. Es todo un placer conocerte, Meserezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte, pero el gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es... Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Acércate un poco más, Ezio. Thank you.
Bien. Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. Cuando robes a alguien, Ezio, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! Parece que te he molestado. Me voy. ¡Maldición! ¡Tengo que salir de aquí! Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. ¡Cuánta belleza! ¡Qué mujer tan bella! Tenemos las mejores bailarinas del distrito. Tenemos buen carne aún mejor.
ver la calidad de mis pruebas. Está lleno de energía. ¿Será un religioso? ¿Y ese tipo es un orden más que debe un hábito?
parece un disco. Caprichos de rico. ¡Conozco así tras él! ¡Abajo! Lárgate, no sirves para nada. No tan rápido, Strasso. ¡Maldita sea! ¡Ahí está! La remesa de la semana pasada estaba mohosa. ¡Pedazo de mierda! ¡Allí! ¡Cogedle! Thank you.
tienda y comprobad vosotros mismos las maravillas que puede hacer un verdadero artista. El pasado. Una vasta red de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. ¿No es así? ¿Estaré soñando? Thank you.
poder muere, se transmite. Tienes derecho a subir. ¡Largo!
¡Bájate de ahí! ¡Fuera, patada! Otro extranjero. No me gustan los pistoles. Te conozco a ese hombre. ¡No escaparás! Es una más graciosa. Tengo un presentimiento sobre ese. ¡Ahí! Yo también voy. ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh, es astro! ¡Se sabe! ¡Se debe cualquier ciudadano! ¡Te voy a sacar los ojos! ¿Por qué da, señor? ¿Por todo? ¡La gloria de acabar con el gran asesino será mía! ¡Bravo! Parece que los jóvenes de la ciudad se han reunido y han impedido el paso a nuestra honorable delegación. ¡Nos está ahorrando tiempo! ¡Va derecho al cementerio! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Le he perdido de vista! Temprano llegarás a un callejón sin salida. Sanguijuelas recién cogidas. ¿Quién necesita una sangría? Pinturas recién salidas del caballete. Los mejores tapices y esculturas. ¡Ahí, caporal! ¡Le he perdido de vista! ¡Allí! ¡Allí está! ¡A por él! ¡Pítalo! ¡Manso! ¡Ábalo! ¿No hay una buena recompensa? ¡Despejad la calle! ¡Más rápido! ¡Ya no la veo! Cargo, Pats, allí, a por él. ¡Ese auditore! No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué?
¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. ¡Increíble! Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? ¡Ridículo! ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. Ponlo ahí. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Solo pretende.
Descansa un poco y te sentirás mejor, amigo. Conozco a este tipo. Estoy seguro. ¿Será que llega tarde? Y ella debe de ser preciosa. Estado fuera un buen rato. A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Huberto Alberti, amigo íntimo de la familia Auditore.
¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Humberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados, los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Besos y carne tierna. Tipo, es que se me ha roto el vestido. ¿Lo ves? Un beso. Si alguien no viene a salvarme, pronto voy a morir de soledad. ¿Qué? ¿Te gusta nuestra mercancía? Buenas noches, don Falonier. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como un hermano. No sé. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que planeó? Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos, como si jamás hubiera existido. Sí, disculpa. Tú. Haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! ¡Asesino! ¡Mientras todo lo abate! ¡Parte en esta maldad! Será mejor para ti que mueras ahora, traidor. ¿Qué está pasando? No me lo expreses, tengo remedios tradicionales. ¡Quitaos de en medio, idiotas! ¿Qué pasa por aquí? Estoy perdiendo otro truncado. Tengo más.
más complementos para rematar la armonía. ¡Déjame! ¡Esperanza, tira! ¡Por favor, déjame vivir! ¿Dónde confeccionan esas capas? En espera. Esas capas. Eso es un hombre, no como Erico. De veras que lo siento, me quitaré del camino. Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Montirigioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito. Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara. Los heraldos incitan al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte. Para seguir tu notoriedad. Con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. ¿Qué demonios está haciendo? Es bastante peligroso, ¿no?
asola nuestra gran ciudad. Se burla del bien y de los grandes valores que son el núcleo de nuestras vidas. ¡Expulsad a ese demonio! Debe de haber venido del Olimpo. La señoría ha convocado un concurso para construir una nueva mansión municipal que pueda contemplar... ¡Por favor, señor! ...de Santa María deben presentar sus solicitudes a su gonfaloniere. Bentornato, Ezio. ¿Has tenido éxito? Sí. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? ¿Mm? Verás, ha ocurrido algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! ¡Claudia! ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Conmigo. ¡Vete! ¡Ahora mismo! Lo siento. Padres políticos y sacerdotes con sus terribles adversarios. Aquí viene el joven señor, cuya valentía cantemos con alegría.
Sheewood. ¿Va a dar tal paliza a los guardias? Vamos. Vale. Adiós, entonces. ¡Mira, músculos! ¡Que te enfrente, va por aquí! Os apartéis. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. En fila. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. ¿Recibieron un entierro digno? Sí, lo recibieron. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. Por aquí. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. ¿Hay más o menos? Pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana.
Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. Ten, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Distraje, no miras tan fácilmente! Doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petruccio también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no estén. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monteriggioni sea de vuestro agrado. Creí que Monteriggioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada, al otro volverá a ser enemiga, y así sucesivamente, hasta perder la cuenta. Yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. ¿Qué os parece? Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Creedme, me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando, Giovanni. No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa.
Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos que busco. Como si ya lo hubiera vivido todo. Distinguido cliente, puede que mis precios... No lo hubiera creído. Bien, el dinero de cualquier hombre vale lo mismo. Vaya, no tienes la apariencia de un hombre adinerado. Sanguijuelas recién cocidas. Ahora se sentirá mejor. Tranquila, no estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé.
Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido, perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No, ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ni una semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. ¡Estupendo! Sabes blandir la espada, pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino, Ezio. ¡Es imposible! ¡Mi padre era un burócrata! No. Nació y se educó para matar. Resulta difícil de creer. ¿Qué hay de la lista que llevas? ¿Crees que es un catálogo de deudores? No, son los responsables del asesinato de tu padre. Bien. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. ¿Igual que un antiguo pergamino escrito con caracteres arcanos? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre, así que su página del códice también debe estar en tu poder. ¿El códice? Sí. Es una guía de iniciación a la orden, con su origen, su misión y sus tácticas. Es nuestro credo. Tu padre pensaba que el códice encerraba un poderoso secreto, algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaron con él por eso. ¡Asesinos, templarios, códices! ¡Son muchas cosas de golpe! Debes abrir tu mente, Ezio. Recuerda esto siempre. Nada es verdad. Todo está permitido. Chai, lear mi servo no a duelare. Ven a cogerme. ¿Quieres que bailemos un poco? No seas tímido. Estás haciendo progreso, Ezio. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia. No creas que no te vi. Esto curiosear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre era un asesino. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas. La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó la clandestinidad y en secreto continúa con su abominable misión. ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo. Nosotros, los asesinos, hemos jurado impedirlo. ¿Huberto era uno de ellos? Sí. ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios. O sea, ¿qué quiere? Igual que su padre, Francesco. Y que toda... la familia padre. Eso explicaría muchas cosas. Hacia vuestra propia tumba.
¿Bailamos? ¡Veo autorizarte! ¡Sois cadáveres! ¡Lleváis a la propia tumba! ¡Qué ironía tiene reservada la justicia! ¡Sois cadáveres! ¡Lleváis hacia vuestra propia tumba! ¡Qué ironía os tiene! ¡Mirad las consecuencias, asesinos! ¡Veo la meritarte! Sobrino, está claro que sirves para esto. Gracias, tío, por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Debo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien, así que te lo has pensado mejor. Zarpamos para España dentro de 3 días. Pero, sobrino, te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. ¡Tío! ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Gimignano para matar a esa serpiente de Vieri. Vieri de Pacci. El benjamín de la segunda familia de banqueros más célebre de Florencia. Un auténtico experto en dilapidar. Me gustaría unirme a ellos. Hallarás lo que necesitas en los establos. Ezio, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. Thank you.
¿Por qué no compran aquí? Tengo los mejores. Venid, amigos. Tengo... ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La puerta sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. ¡Al ataque! Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño a alguien. Ahora veremos de qué manera. No puedes estar aquí.
Mejor será que me largue. Bien hecho, Ezio. Hemos entrado. Seguidme por aquí. Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. ¿Qué está tramando? A trabajar. Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo. Si no... Debería curarse enseguida. ¡Ezio! ¡Atacan a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! ¡Ah, sobrino! ¡Estás aquí! Parece que mi plan tenía un fallo. Los hombres de bien nos han tendido emboscadas, como ves. Mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias. Quiero que te adelantes y acabes con esta serpiente. ¡Encuentra bien! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡No me rendiré! ¡Si la muerte me llame, acudiré con vos! ¡No moriré de rodillas! ¡Eso! Haber huido de nosotros. Te tengo
¡Jefe! Yo no quiero acabar así. ¿Acaso no ves lo que está pasando? No, aún no, pero lo verás.
Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. Llevo esperando este momento desde hace mucho, mucho tiempo. Oh.
Primero te quemaremos, después unas mutilaciones y por fin te colgaremos de la señoría. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de mierda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Ten más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca Timpache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. No.